Hola nuevamente. En el video anterior estábamos estudiando las coordenadas cilíndricas y habíamos llegado a obtener el operador nabla en este sistema coordenado. Lo vamos a volver a escribir. Si realizamos el producto punto de nabla con un vector cualquiera A, obtenemos la divergencia. Ahora, un vector en este sistema coordenado, recordemos, era A sub rho unitario, A sub phi unitario, A sub z unitario. Si ustedes hacen el producto punto y agrupan, van a obtener el siguiente resultado. La derivada parcial de A sub rho con respecto a rho. Más 1 sobre rho. La parcial de A sub phi con respecto a phi. La parcial de A sub z con respecto a z. Eso en cuanto a la divergencia. Esto se puede escribir de manera compacta. De hecho, la versión operativa, esta versión es la que ustedes van a utilizar en sus cálculos. Es la siguiente. Aquí falta un término, en este de acá. Este es el que deben de considerar como la versión final. Si ustedes calculan el rotacional, toman el producto cruz del operador nabla con el vector A que está aquí arriba y va a quedar una expresión como la siguiente. Bien, otra operación importante con nabla, lo vimos en videos anteriores, es nabla al cuadrado, o sea, el laplaciano, actuando ya sea sobre un campo vectorial o un campo escalar. Para el caso de un campo escalar, esta es la expresión que queda. Bien, con eso pues están listos, simplemente toman estas ecuaciones
y calculan las operaciones de interés. El operador NABLA actuando sobre un campo vectorial puede ser producto punto o producto cruz, y pues a eso se le llama la divergencia del rotacional, tal como lo vimos en cartesianas. Veamos ahora el caso de las coordenadas esféricas, otro sistema que es muy útil en electromagnetismo. Si tenemos coordenadas esféricas, un punto en el espacio queda determinado por R, teta y phi. Dibujemos ese punto en el espacio. Tenemos nuestro sistema normalito, X, Y y Z. Si tienen acá el vector R, ¿verdad? Que va desde el origen hasta un punto cualquiera. ¿Esto cuánto mide? Mide R. Este ángulo que va del eje Z hacia R es teta. Y si ustedes proyectan el vector R hacia el plano XY, entonces esto de acá es R seno de teta. Si lo proyectamos al plano XY, tendríamos esto. Esto de acá mide justamente lo que está arriba, R seno de teta. Si eso lo proyectamos acá, este ángulo, como ustedes saben, es phi. Entonces, vamos a borrar un poquito para que no quede tan pegado. Este es el ángulo phi. ¿Esto cuánto mide? R seno de teta. Entonces, lo que mide, lo que es paralelo al eje Y, sería R seno de teta, seno de phi, porque está opuesto a phi. Y el lado adyacente sería R seno de teta, coseno de phi. Ahora bien, si proyectamos sobre el eje Z, esto es R coseno de teta. Listo, muchachos. Quizá para que se vea mejor la proyección, vamos a ponerlo un poquito más en detalle. O sea, esto de acá es R seno de teta. Que he proyectado al plano XY es esta parte que está abajo. Bien, entonces las ecuaciones para pasar de un sistema a otro sería en la coordenada X, X es igual a R seno de teta coseno de phi. Y es igual a R seno de teta seno de phi. Y Z es R coseno de teta. Estas ecuaciones son muy importantes porque nos permiten pasar de R teta phi a X, Y y Z. ¿Sí? También se cumple que lo que mide R, eso es X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, raíz. Y de acá, del el plano XY, ustedes pueden ver que la tangente de phi sería el lado opuesto, que es Y, entre el lado adyacente, que es X. Y entre X. Son relaciones importantes. Ahora bien, si nosotros extendemos el vector que va a lo largo de R, este sería R unitario. ¿Sí? Miren que phi va
creciendo en esta dirección. Entonces phi iría así, en la dirección en la que crece el ángulo. Phi. Y el otro vector, teta, va en esta dirección, en la dirección en la que crece teta. R unitario, teta unitario y phi unitario son mutuamente perpendiculares entre sí. Eso significa que si hacen el producto punto cruzado entre ellos, esto les va a dar cero. Siempre. Porque son ortogonales. Miden 1 y entre ellos hay 90 grados. Y si hacen el producto cruz de dos de ellos, obtienen el tercero. De hecho, si ustedes hacen R cruz teta unitario, esto es igual a phi. Si hacen teta unitario cruz phi, eso es igual a R. Y phi cruz R, eso les da teta unitario. Si ustedes invierten, recuerden que el producto cruz tiene la propiedad anticonmutativa. Entonces, si hacen teta cruz R, lo que obtienen es menos phi. Y así con los demás también. ¿Cómo se escriben estos vectores R unitario, teta unitario y phi unitario en términos de la base que estábamos usando anteriormente, que es X, Y y Z? Bueno, R unitario es igual a lo siguiente. Esto se puede invertir también y pueden escribir X unitario en términos de R, teta y phi unitario. Perfectamente se puede invertir. Noten también que estos vectores R, teta y phi siempre miden 1, pero no son constantes. Si teta o phi cambian o los dos, entonces cada componente va a variar. O sea, en cada ángulo la dirección va cambiando. Entonces, eso es muy importante que lo tengan presente. De hecho, ustedes pueden tomar derivadas parciales de cada uno de ellos con respecto a teta o con respecto a phi y van a obtener un resultado diferente de cero. Bien, en este sistema coordenado, un vector o un campo vectorial cualquiera va a tener componentes R, teta y phi. ¿Cómo se escribe un vector en este sistema? Pues va a tener lo siguiente. Una componente R, una componente teta y una componente phi. En el siguiente video vamos a ver más operaciones en este sistema coordenado.